Buenas tardes, chicos, ¿cómo les va? Buenas tardes, doctor, ¿cómo anda? Hola, Fabián, ¿Me ¿cómo va? escuchan? Sí, se escucha bien. Sí. Hola, Juan, hola, Adriana, hola, Simón, hola, Elena. Profe. Perdón, voy a buscar un vaso de agua. Hola chicos, ¿me escuchan? Juan, ¿me escuchás? Sí, se escucha. Sí. Escucha claro. ¿Usted no se escucha bien? Me parece que está con problemas de audio. Hola, Adriana, ¿me escuchás? Yo sí. Nosotros sí. ¿No? ¿No me escuchan? ¿Usted? Sí. A Bueno, nosotros. arrancamos, chicos. ¿Usted no se escucha? Hola. ¿Vos me escuchás, Juan? Yo te escucho perfecto, yo estoy escuchando todo bárbaro, pero no lo escucho el profe. Estamos complicados, porque si él no se escucha, está difícil. Ay, no. Hola, chicos, ¿me escuchan? Sí, ¿usted nos escucha? Sí. Bueno, empezamos con la clase. Bueno. Ayer hablé con el doctor Freddy Méndez y me comentó que el examen es el día 15 y es oral y el recuperatorio es el 22. Ayer le comentó él. Sí. Sí, nos hicieron llegar por el grupo la información. Che, me parece que no se escucha. A ver, por el chat. Doctor, ¿nos escucha usted a nosotros? A ver si eso se nos escucha. ¿Nos escuchás? Sí, porque Sí. no encontramos la manera de que nos escuche el profe. No sabemos si nos escucha o no. Para mí que tiene bajo el audio o algo, Capaz que lo porque... puso a entrar al audio por computadora, que es lo primero que te aparece cuando entras al Zoom, que si no es Claro, y es imposible bueno, escuchar. chicos, empezamos. Juan, te había quedado algo de arrendamiento, ¿no? Ay. A ver, ¿no se me escucha? No, me parece que Parece no. que no nos escucha. ¿Te quedó algo de arrendamiento a vos, Juan? Me quedaban algunas cositas, si querés las Igual terminaba. ahí creo que se fue, ¿eh? Sin querer. Pero Me me quedaban parece. cosas. No lo veo. Cosas muy, muy simples me quedaban. Quiero ver dónde. Quiero probar dónde nos quedamos. Tenía, ¿dónde tenía?
Hola chicos, ¿me escuchan? Sí. Sí. A ver, en el chat, le pongo la última en el chat. A ver si él nos escucha. Ciencia. Que a ver, la puta que lo parió. ¡Salí de acá! Oh. Se escuchó. Eso se escuchó. ¿A quién echaron? ¿Alguno se acuerda dónde me había quedado, dónde me había cortado el profe? Porque me parece que hay cosas que ya las di. No sé si alguno se En la acuerda. última parte. Bueno, lo digo de nuevo, yo se pide, si no, seguimos. Total, no, no queda mucho. Me parece que me había quedado el tema de incumplimiento. ¿Cómo se computa el incumplimiento? ¿Qué sucede? Se aplica el Código Civil y ya termino. Último notado que llegaste hasta el 20. Que está muy relacionado. ¿Llegaste al artículo 20? Sí, eso tengo notado. Ah, entonces ya terminé. Sí, igual me quedaba algo. Me quedaba algo que no sé si era de la ley o era de otra parte, la parte de Creo aparecer. que prescripción era. Nada, Son. Yo no lo tengo. quiero creer que nada de esto es para el examen. Yo quiero creer. Porque ¿qué tendrá que ver todo esto con recursos naturales y ambiental? ¿Qué tendrá que ver? Salvo Y la esto pregunta. efectivamente es para el examen, Adriana. No quiero arruinarte la ilusión, No, pero claro. efectivamente A mí me es. encantaría que entren, de hecho es mi tema racial, mi Bueno, cabeza. y yo te hablo de aparcería del gaucho y de Martín Fierro, si querés. Y bueno. Igual en la práctica está bueno saber esto, porque No, sí, muy bueno. es útil, digo. No, me parece Perdón, Ricardo. maravilloso todo, pero podían haberlo metido en cualquier otra materia, menos para nada, no digo más nada. Está muy bien. De Estocolmo 72, bravo, de ahí sale todo. Se nos fue el profesor, abandonó, se profugó. Está complejo el tema del audio. Bueno. Capaz si le mandan un mensaje no le sé decirle a Rosela y que le mande un mensaje para que se conecte el celular.
No sé. Estoy y mal, sin escuchar. Capaz que él está mandando un mensaje a alguien para ver cómo soluciona, ¿no? Perdón, ¿en el parcial hay que elegir un tema para el parcial? ¿Dijiste algo así? Que yo sepa, no sé cómo es. No, porque me pareció entenderte que dijiste que era tu tema para el parcial. Juan, ¿me escuchan ahora? Juan. Sí, lo escuchamos. Perfecto. Chicos, transmito lo, no sé si ayer Freddy les habrá comentado, el parcial es el 15 y el recuperatorio el 22 y es oral. Lo calculo, serán un par de preguntitas y ya está. Así que, bueno, para que todos lo sepan. Y yo el día jueves, aprovechando que la doctora Gabriela va a estar fuera de Mar del Plata, voy a terminar con los contratos, así que los que tenían accidentales, por favor, para el día jueves, así los charlamos entre todos. Bueno, creo que quedaba algo, Juan, el tema de contratos. Sí, le he preguntado, chicos, aparentemente ya llegamos hasta el artículo 20, que es el último artículo de la parte que creo que era arrendamiento, después arrancamos la parcería. Que era el vencimiento legal, si querés, doy prescripción, obligaciones, creo que las habíamos dado, si no recuerdo mal. Y quedaba, ¿sabés qué? Como para redondear, si puede ser, Juan, ¿cómo finaliza el contrato? Por un lado es mutuo disenso, cada parte dice no va más y se finaliza el contrato. Sí, sí, y hay causales que pueden ser otras, como puede ser la rescisión por alguna causal externa o ajena. Exactamente. ¿Cómo sería eso, Juan? Bueno, en estas causales lo que se establece es que se puede dar finalidad frente a la imposibilidad sobreviviente, objetiva, absoluta y definitiva de la prestación, que eso no sale de la ley, sino del artículo 955 del Código Civil y Comercial, que establece supuesto cuando es la imposibilidad definitiva, que es esa la que da por terminado el proceso, digamos, el contrato propiamente dicho, y extingue las obligaciones y responsabilidades imputables a las partes. Después puede ser la temporaria es cuando es las mismas características, objetiva, absoluta, definitiva, en la prestación, pero es temporaria. Se puede producir por los casos conocidos en derecho a las obligaciones, que es el caso fortuito, la fuerza mayor. Exacto. Y bueno, después dice que el artículo 1203 del Código Civil y Comercial, que la frustración del uso y goce de la cosa... si por caso fortuito, fuerza mayor, el locador se ve impedido del uso y goce de la cosa, o esta no puede servir para el objeto del convenido, puede pedirse la rescisión del contrato o la cesación del pago del precio. Eso es lo que perfecto. Perfecto. También puede ser cuando haya confusión, es decir, yo arrendatario adquiero el inmueble y ya no voy a ser arrendatario, sino voy a ser titular. También ahí el contrato que estuviera vigente, con esa facilidad, puede darse la posibilidad de que por confusión se termine el contrato. Por el vencimiento del plazo normal del contrato. Vencimiento del plazo, pérdida de la cosa arrendada, por X motivo, se extingue el contrato toda vez que el arrendatario no va a poder usar y gozar más de ella, como estaba establecido. Sí. Otra puede ser la imposibilidad por parte del arrendatario de cumplir el objeto del contrato. La verdad, pensé que este terreno, este predio rural, era sencillo para trabajarlo, pero evidentemente no me sirve al fin del contrato, porque la tierra no es la que corresponde o tiene un desgaste muy grande, y por eso se puede llegar a venir directamente
la extinción del contrato por la pérdida de la cosa y su destino. Otras son los vicios redivitorios, porque ahí es importante lo que yo les dije en la clase pasada, que era que si bien sale unos pesos más, si yo voy a ingresar al predio, para que después no haya sorpresas, ingresar con un ingeniero agrónomo o un veterinario, depende a lo que yo voy a utilizar ese predio rural. ¿Por qué? Porque si yo nada preciso arrendatario cuando ingreso, después no puedo decir, ah, hay plagas y malezas, ahora 50 y 50. No, eso tenía que haber quedado claro, registrado, a los efectos de que si hubiese con antelación y hay esas plagas y malezas, es si está 50 y 50. Ahora, si viene a posteriori de que yo ingresé como arrendatario, es el 100% a cargo mío. Por eso es importante también esa cuestión. Y por si existen vicios redivitorios, nadie me dijo que el desgaste de la tierra es total y no puedo sembrar. Ahí también puedo plantear por vicios redivitorios. Por supuesto que esto va a ser motivo de un pronunciamiento judicial si las partes no se ponen de acuerdo en ese aspecto. Caso fortuito, es otro caso, Juan, que hace concluir la locación porque me hace imposible continuar con la explotación que estábamos teniendo en consideración. ¿Qué pasa si muere el arrendatario? En el caso de muerte, se extingue también si no está prohibido, establecido una cláusula de continuación en esos supuestos. Sí, pero ojo, porque la ley me está diciendo, es un contrato intuito personal. Por eso lo planteo. O sea, a lo que vimos en otra clase, que me quedé con la idea del otro día, claro. Un contrato que por su naturaleza, cuando se extingue una de las partes, se termina, porque es un contrato que va entre las personas que lo... Es personal. O sea, la naturaleza es bien personal, tiene que ver con claro. Eso. La importancia es el sujeto, porque es una confianza. No solamente está involucrado el hecho de las cuestiones económicas, el desarrollo económico, sino también quién lo desarrolla y cómo se desarrolla. Claro, por eso, Juan, por eso no está permitido ni la sublocación o la cesión del contrato, salvo que... Es directamente prohibida. Claro, salvo la que haya las excepciones establecidas normativamente. Claro, expresamente el arrendador me permita hacerlo, porque en principio no. Pero en el caso de muerte del arrendatario, la ley me da un escape, porque me determina que en caso de la muerte del arrendatario, será permitida la continuación del contrato por los descendientes, ascendientes, cónyuge o colaterales hasta el segundo grado que hayan participado directamente de la explotación. ¿Qué significa? Que si viene el hijo y es odontólogo, y yo le voy a decir, discúlpame, yo, si bien yo no participo de la producción, sí me interesa que quien lo lleva adelante haga bien las cosas. Tu papá tenía el perfil adecuado porque venía arrendando el campo mío y otros hace mucho tiempo. Y bueno, está directamente relacionada con la explotación. Vos tenés otra actividad, por lo tanto, no voy a continuar. Ahora, por supuesto que la muerte del arrendatario lo va a extinguir, salvo que sus herederos opten por continuarlo dentro de los 30 días contados a partir del fallecimiento. Pero se tiene que dar esta cláusula, que de manera directa estuvieron en la explotación del predio. ¿Se entiende esto, chicos? Sí, señor. Otra cuestión es la falta de pago. ¿Por qué? Porque la falta de pago me va a dar un tantum en cuanto a que son causales, igual que el abandono, con la posibilidad de que el arrendador tome nuevamente una resolución de contrato. ¿Por qué? Por un lado, no me pagás y por otro, hiciste abandono del inmueble. Quiere decir que ahí está un caso de resolución contractual. Que la ley habla de rescisión, no, son dos cosas distintas. Habilita la vía del desalojo. Eso es lo que es importante. Claro, exactamente. Es una causal que siempre habilita la vía del desalojo, el incumplimiento contractual, el no pago del canon correspondiente. Eso quería decirlo para sí. Voy tirando los conceptos, si te parece. Claro. Está bien. El subarriendo y la cesión, salvo el caso de excepción que prevé la ley cuando hay consentimiento del arrendador,
no es permitido y eso va a dar lugar, si en el caso que esté prohibido y no hay anuencia por parte del arrendador, a extinguir el contrato. Y lo otro, acuérdense que viene de la mano del orden público, que es un orden público económico, uso irracional del predio. Verá, yo te intimé porque veo que estás haciendo malas cosas en mi predio. No me hiciste caso, seguiste trabajando la tierra de la forma irracional que lo venís haciendo, planteo la resolución contractual. ¿Está? Bueno, ya está el tema del arrendamiento. Vamos a la parcería que tenía Adriana. Yo, Adriana, ¿cómo andás? Y ahí Juan Manuel, el martes que tuvimos la primera reunión con el tema de los contratos, dijo que también te iba a dar una mano, así que podemos hacerlo. No, no, vamos a dejarlo un poco a Adriana, si no demasiado. No, mejor. Porque a mí me gusta una parte que a Juan Manuel no le interesa tanto, y a mí me gusta hablar de cosas que no son tan jurídicas. Y le voy a decir que la palabra aparcería, que uno la relaciona con la pulpería, el campo, el gaucho, etcétera, viene del latín, la palabra aparcería, de apartiarius, que quiere decir apartes, a la parte. Y ahora les vamos a ver por qué. Muy bien, Adriana. Impecable. Ah, impecable. Entonces, los primeros contratos relacionados con la explotación y la producción agraria surgieron, ¿cómo surgieron? Como resultado de esa explosión de la producción agrícola de trigo, sobre todo en las llanuras pampeanas, que llevó a la Argentina a dejar de ser exportador de tasajo, cueros y lanas, a ser exportador de granos y cereales. Era tal bien la producción. Adri, te hago un impasse. Es importante lo que vos estás hablando, que lo sumo a la clase primera cuando arrancamos el tema de los contratos, porque nobleza obliga, puede haber una pregunta. Por ejemplo, se me ocurre ahora, antecedentes de la ley 13.246. ¿Qué importancia tuvo la legislación? Y ahí lo unís, porque vos me estás diciendo, Adriana, que la inmigración, la técnica, yo veo que el código, veíamos que el Código Civil tenía un concepto de propiedad absolutista, individual, y lo que hace el tema del trabajo del campo y todo lo que hace la explotación es todo comunitario, todo socialmente trabajado. Entonces, para los que están en clase hoy, ojo, porque si Freddy el día 15 o yo o García Minela o alguno de los chicos, le anticipo que el martes que viene yo tengo dos actos y no voy a poder estar presente, pero sí va a venir a terminar Adriana para hablar de bosques. Así que también va a entrar lo de bosques, le digo para que estén atentos. Pero si hacemos esta pregunta, Adriana, está muy bien lo que vos estás orientando. Es decir, tenía un código que lamentablemente para la explotación agropecuaria no me alcanzaba. Porque si bien había un contrato, Adriana, acordate que yo también lo dije. Pero espere. Por ejemplo, no tenía plazo. Claro, entonces venía el Código Civil de Vélez, también absolutista en ese aspecto, individualista, que decía, si los frutos, era el 1506 antiguo del Código Civil, si los frutos se recogieran todos los años, evidentemente el contrato es de un año. Y si los frutos se van a producir y recolectar transcurridos varios años, será el tiempo de la recolección. Por eso era urgente y necesario, y está muy bien lo que vos decís, porque unir la inmigración, la producción, las técnicas, que era necesario un contrato. Perfecto, Adriana, perfecto. Y un contrato diferente, porque no se podía hacer un contrato laboral para cada una de las personas que tenían que trabajar semejantes extensiones y producciones. Entonces no se podía hacer un contrato de trabajo para cada uno. Y ahí salen, de ahí salen este contrato tipo asociativo colaborativo, ¿no es cierto? Muy bien, porque Adriana, ¿y por qué no sería? Ahora vamos a decir la definición, pero vos me decís muy bien, un contrato asociativo y de colaboración.
Pregunto, porque también puede ser otra pregunta de examen. Hoy estamos, hay que estar despierto hoy, ¿eh? Pues a ver. ¿Puede ser una sociedad, Adriana? Porque vos la definición que me das, o sea, no la definición, el concepto que me das, no me hablas de sociedad. Pero ya voy a llegar. No es una sociedad, no es un contrato laboral tampoco, es una colaboración asociativa. Y si me da un momento, llegamos a eso. ¿No es cierto? Está bien, pero yo para que estén atentos, Adriana, y si llega a haber alguna de estas preguntitas, me tienen que decir, no, como dijo Adriana, no es una sociedad. No, ni un contrato laboral, ni un arrendamiento tampoco. Ninguna de las tres. Ahora después, termina ese concepto y vamos a la definición. Pero no está mal lo que dice, porque es importante, porque está regulado dentro de la misma ley. Entonces estaría bueno diferenciarlos y separarlos y decir que son cosas distintas. Exactamente, exacto. Ya va a llegar Adriana. Bien, Adriana, ¿eh? Hasta ahora ya sacamos dos preguntas de examen, Adriana, ¿eh? Suerte, bueno. Le está dando pauta a los chicos, ojo, ¿eh? Escuchen bien, chicos, porque acá vienen las preguntas. Bueno, pero antes de llegar a que les lea los artículos y las definiciones, yo vuelvo un poco a la evolución de estos contratos entre capital y trabajo como necesidad de sacar adelante una producción indispensable para el bienestar económico de todos, ¿no es cierto? Porque la relación, pero acá hay un tema que tampoco quisiera dejar de pasar por alto, que es un poco, ¿por qué estamos hablando de estos contratos en esta materia? Que es la pregunta que me hago, doctor, desde el primer día que entramos en clase. Y llegué a la conclusión que no puede haber agricultura, que es lo que estamos hablando, si no hay naturaleza. La naturaleza sin clima, y el clima acá viene, tenemos que protegerlo entre todos, ¿correcto? Estoy tratando de encontrar una hilación, porque dejando de lado la parte contractual, que es muy importante, y los abogados a eso nos dedicamos, yo creo que es muy importante hacer énfasis en que esto tiene algo que ver con la protección de los recursos naturales. ¿Y cómo llegamos? Ni hablar, Adriana, aparte. Ahí tenés que ir al concepto de unidad económica. Y lo que vos decís, hay que agregarle algo. Suelo clima, claro. Clima y la actividad agraria desarrollado por una persona o, lo que hoy viene en boga, la familia agraria. Entonces, ahí, y te agrego algo más, vos decís agrícola. Yo te diría agropecuaria. Se entiende, chico, no es agropecuario, no es solamente el agro, hace a los dos conceptos. Agropecuario y rural te agregaría. Agrícola ganadera. Claro. Sí, o agropecuaria. Muy bien. Pero está bien lo que vos hilás. Ahí te respondiste vos. ¿Por qué la necesidad de estos contratos? Y en primer lugar. Bien, en primer lugar. Sí. Quiero hacer una conexión entre la agricultura y la ecología. Bien. Hacela y después vamos al concepto y a las cosas prácticas para que sepan el día de mañana cómo enfrentar un contrato de esto, ¿no? Muy bien. Pero el contrato de este es mucho más sencillo que el otro. Ya vamos a llegar a por qué. Porque en este. Yo te diría que no, Adriana. Es más despelote el otro. Pero dale. Hacé esa unión que vos querés hacer. Me quiero hacer la unión. Fuimos evolucionando y en los años 60, aquí en la Argentina, aparece un concepto que es la teoría agrobiológica, que se basa en dos ciencias. Una es la biología y otra es la ecología. Para esta concepción de la explotación agropecuaria, es un aprovechamiento de los recursos naturales renovables que ofrecen el suelo y el clima, que el hombre con su trabajo cultiva para su provecho. Ahí es donde está la conexión entre los contratos y medio ambiente, porque sin naturaleza, la agricultura o la
agropecuaria, sería imposible. Es la naturaleza la que permite la actividad. ¿No es cierto? El hombre modifica, el hábitat modifica, pero tiene que respetar estas leyes bioecológicas. Y sigo insistiendo en esto, porque si no estamos hablando exclusivamente de contratos y nos vamos de recursos naturales. Porque a partir de este concepto tenemos que la ecología, la agricultura, la ganadería están entrelazados. ¿Qué es esta famosa interconexión, interrelación que hay entre todo el derecho, todas las ciencias y todo el tema de los recursos naturales y el medio ambiente? Si no estamos hablando como de piezas separadas en vez de armarlas. El ecosistema pasó a ser el verdadero estudio y el hombre descubre que hay una íntima relación entre los recursos naturales y hay que sostenerlo. Por eso es que en los años 70 se produce en el mundo esta evolución que se trata de la cuestión ambiental tal como hoy la vemos. A partir de la conferencia de Estocolmo, hay un nuevo concepto que coloca, se empieza con esta disciplina del derecho ambiental y del derecho agrario como parte integrante del derecho ambiental. Porque si no, el derecho ambiental lo estamos viendo porque es parte del derecho ambiental, no es una ciencia desconectada, está totalmente conectada. Y desde entonces, la actividad agraria se modificó por esta cuestión ambiental. Entonces, puedo ir directo a la parcería, pero yo creo que es muy importante el derecho agrario ambiental. Es un capítulo especial del derecho agrario, porque estudia las relaciones positivas y negativas de la agricultura con el ambiente. ¿No es cierto? Sí. Lo que vos estás diciendo, Adri, lo que vos estás diciendo, ya lo dijo en su momento Pigretti, cuando él, su última obra, que ha hecho excelencia en ese aspecto, ya deja de hablar del derecho agrario y del derecho minero. Es más, en la Universidad de Buenos Aires, como en nuestra universidad, hace años atrás, se hablaba de derecho agrario y minero. Y lo he explicado yo, lo he explicado Freddy y también Gabriela, en el aspecto de que hoy tenemos que hablar de recursos naturales. Por eso nuestra materia dejó de llamarse agrario y minero y pasó a ser recursos naturales. Aspectos que, aparte de lo que vos decís de lo que es el ambiente, y sumado a la actividad agraria y a los elementos de la naturaleza, es toda una combinación para lograr un producto como corresponde hoy por hoy. Primero, para la salubridad de la gente, y en segundo lugar, a los efectos de una debida aumento y preocupación de la exportación. Si ustedes se fijan hoy, estamos lejos de eso. Estamos lejos porque muchas veces, y yo lo he puesto de conocimiento, creo que fue en una de las clases, que en el tema de los agroquímicos y demás, que hoy está todo tan dado vuelta, y cuando ingresó un expediente que yo me declaré incompetente, pero como también está en juego la salubridad, por eso te digo, Adriana, que va todo conectado. Yo dicté una medida cautelar en donde establecí, porque el partido de Mar Chiquita no tenía en ese momento la distancia para la fumigación, y establecí 1.500 metros. Por supuesto, yo puedo dictar la medida cautelar, aunque no soy juez competente, porque el juez, aún no siendo competente, si considera el dictado de las cautelares, lo puede hacer. Como también, por supuesto, establecí en ese proveído la distancia, la limpieza de los tubos, que no pueden andar esos tubos ni la maquinaria por las calles de lo que era Mar Chiquita, Mar de Cobo, porque evidentemente tenían contaminantes. Por supuesto que todavía está en la corte, porque yo entendí que era la justicia federal y estuve casi 30 días entre que dicté la medida, puse en conocimiento, quedó firme ese auto, donde la parte actora confirmó mi declaración de incompetencia, y en 10 minutos, en el juzgado federal,
el día 30 de diciembre del 2019, en 15 minutos o 10, como me lo habían comentado los abogados de la parte actual de la demandada, el juez federal dijo, no, esto es incompetente. Yo no soy competente, es competente la justicia provincial. Tras que éramos pocos, y todavía después me lo manda nuevamente a mí en vez de reenviarlo a la Corte, porque si haces una cuestión de competencia tenés que enviarlo a la Corte, no a la Suprema, a la Corte Suprema de la Nación, porque había un juez instante que es federal. Por supuesto, me lo mandaron, mandan en la feria al juez de turno, se comunica conmigo, bueno, no hubo ninguna habilitación de feria, y en febrero me lo mandan directamente, y ninguna de las partes se apuró o se tuvo la diligencia para hacer la formación de ese incidente. Lo hice yo y lo mandé a la Corte. Ya van 2 años, todavía la Corte no se ha expedido. Sí el procurador, pero no la Corte. Con lo cual lo que te digo es eso, que también uno tiene que poner en juego no solamente la parte de la producción, la parte de el capital que las empresas tienen, sino también la salud pública. Y siempre estuve atento, y antes de la pandemia entramos el día 19 de marzo en pandemia, con el aislamiento, y el día 16, día 15 de marzo, había un tema que había que sí que fumigar porque se perdía mucho dinero. Lo que hice fue, el día que me plantearon eso, al otro día citar una audiencia a las partes con ingenieros agrónomos a los efectos de ver la posibilidad de otro elemento para que no sea tan grave. Por supuesto, se empezaron a pelear las partes, los abogados, terminé la audiencia y me dicen la parte actora, ah, ya está, el juez va a estar del lado de las grandes empresas. Y lo llamé al silencio al accionante y resolvimos que no íbamos a permitir el uso de otros. Quiere decir que le dije después al abogado de la parte actora, creo que a veces las apreciaciones de gente que no está en el tema no puede ser de tal manera que intenten presionar diciéndome que yo iba a sacar otra resolución. Por supuesto, después, también en el auto que yo dispuse la medida cautelar, tanto al intendente como al Consejo Deliberante de Mar Chiquita, los insté a que saquen una ordenanza para determinar a qué distancia, porque Mar Chiquita no la tenía. Mar del Plata eran 1000 metros, Mar Chiquita no tenía. Yo fijé 1500 como para tener una orientación. Y al poco tiempo de que el expediente fuera a corte, el Consejo Deliberante sacó una ordenanza diciendo que eran a, creo que 100 o 200 metros. La verdad, no entendí esa pequeña distancia, porque creo que no, el viento y otros factores hacen a que pueda ser contaminante, pero después los propios integrantes del Consejo y también del Poder Ejecutivo Comunal agradecieron una donación que había hecho una de las empresas que allí trabajaban, con lo cual no estoy juzgando ni no, pero hay cuestiones de madurez y de cuestiones que no se pueden abalanzar, porque la gente que es la que está perjudicada dice, ¿cómo? Se baja a 100 o 200 metros y encima reciben donaciones para colegios y demás de una de las empresas. Por eso digo que hay que ser muy cauto, hay que ser precavido con estos temas y también poner en juego la salubridad por un lado, la producción por otra, pero coordinando eso. ¿Está? ¿Quedó claro, chicos, eso? Por eso lo que remarca Adriana es muy importante, y el derecho tiene que, hoy por hoy hay un derecho al medio ambiente, está con carácter constitucional a partir de la modificación de la Constitución del año 94, que marca, y en esto, gracias a Dios, los jueces estamos teniendo una mente más abierta en cuanto a la figura del afectado. Porque antes decía el afectado, era nada más que el directo. No, hoy puede haber algún afectado que indirectamente un daño ambiental lo pueda perjudicar. Entonces no hay que limitarse y ser exegético con la ley. Hay que ser amplio en el pensamiento,
ubicarse en la realidad y entender que hoy el afectado es cualquier legitimado que directa o indirectamente pueda causarle un daño ambiental, un daño también a esa persona. Y máxime que hoy tenemos, como en nuestro Código Civil y Comercial, la prevención del daño. Adriana, vamos a los conceptos. Bueno, el contrato de parcería es un contrato de colaboración asociativo. Los sujetos no son socios, son coproductores. En el título segundo de nuestra ley 13.246, modificado por la 22.298, se refiere concretamente a parcerías y dice lo siguiente, ahí lo tengo que leer. El artículo 21. No, tranquila. Sí, sí. Artículo 21. Habrá parcería cuando una de las partes se obligue a entregar a otra animales o un predio rural con o sin plantaciones, sembrados, animales, enseres o elementos de trabajo para la explotación agropecuaria en cualesquiera de sus especializaciones con el objeto de repartirse los frutos. Perfecto. Con la palabra frutos me voy al artículo 233 del Código Civil y Comercial. ¿Qué son los frutos? Frutos son los objetos que un bien produce de modo renovable sin que se altere o disminuya su sustancia. Frutos naturales son las producciones espontáneas de la naturaleza, ¿no? Los árboles, el pasto, las flores. Los frutos industriales son los que se producen por la industria del hombre o la cultura de la tierra. Frutos civiles son las rentas que la cosa produce. Las remuneraciones del trabajo se asimilan a los frutos civiles. Ahora, productos son los objetos no renovables que, separados o sacados de la cosa, alteran o disminuyen su sustancia. Los frutos naturales e industriales y los productos forman un todo con la cosa si no son separados. Y digo esto porque a parcería se refiere a los frutos y productos. En estos contratos de parcería, la pérdida de los frutos por caso fortuito o fuerza mayor tiene que ser soportada en la misma proporción en que fue fijada la distribución de los frutos. Esto. Bien. Adriana, una cosita, para que quede claro a los chicos. Es decir, es un contrato, la parcería, que la 13.246 divide del arrendamiento, porque la 11.170 y 11.627 me lo mezclaba. La 13.246, ley madre, me separa el arrendamiento de la parcería. Sí, ¿qué pasa acá? Fíjate que dice, es un contrato mediante el cual una parte se obliga, sigue siendo consensual, se obliga, ya ahí arranca el contrato, a entregar animales o un predio rural con maquinarias, con animales, con elementos. Quiere decir, con o sin. ¿Para qué? Para que la otra parte los trabaje. Bien. Y se reparten los frutos. Fíjate una primera diferencia con arrendamiento. Yo en el arrendamiento, arrendador, me cruzo de bracitos y espero que todos los meses me pague. Exactamente. En cambio, en la parcería hay un contrato de colaboración. ¿Por qué no es una sociedad, Adriana? ¿Sabés por qué no es una sociedad? Y bueno, no está constituido. No hay aportes. No, porque acá cada uno, digamos, yo te entrego el predio y vamos a ver qué aporto yo y qué aportas vos con tu trabajo y yo aporto el predio con animales, maquinarias. Claro, yo me llevo un 10 centavos, un 40. ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Porque acá sigue siendo Juan y Pedro. Sí, Juan, que me da se obliga a entregarme un inmueble para la producción, y Pedro, ¿qué va a realizar el trabajo en el predio? Digamos que son Juan y Pedro. Si vos formás una sociedad, la sociedad es una persona jurídica distinta de los socios. Claro. Con lo cual, acá no hay sociedad. Está lo que vos dijiste claramente. Es que una
contrato de colaboración asociativa, pero no es una sociedad, porque no forma una persona jurídica distinta. Muy bien. Y en este caso, Adriana, yo puedo, el contrato puede ser que yo me obligue a entregarte a vos animales para que vos, y esto es lo pecuario, los engordes, ¿verdad?, o los reproduzcas. Exacto. Lo otro es, ahí no vas a entregar un predio, entregás animales. El dador es dador de animales. Por eso y el tomador lo recibe. Y del lado de la... Termino esto. Sí, y del lado de lo agrícola, Adriana, es que sí te voy a entregar. Me obligo a entregarte un predio con animales, con maquinarias, para que vos trabajes y después repartamos esos frutos. Bueno, chicos, ¿les quedó claro este contrato? Sí, yo creo que justamente la parte de la entrega de la tierra hace... Es la diferencia sustancial entre la parcería agrícola y la pecuaria. Y ahora llegamos. Claro. Porque en uno entregás el predio y en otro entregás animales, Adri. Ojo, perfecta tu aclaración, perfecta. Entonces, estos contratos deben ser realizados por escrito, pero si se omite esta formalidad y se puede demostrar que existen, se los considerará encuadrados dentro de la normativa lo mismo y estarán amparados aunque no se hayan formalizado por escrito. Ahora, cualquiera de las partes puede emplazar a la otra para que le otorgue un contrato por escrito porque lo puede necesitar para otros fines también. Y el contrato puede ser inscrito por cualquiera de las partes en los registros inmobiliarios, sí, y bastará que el instrumento esté certificado por escribano, juez de paz o cualquier oficial público competente. El contrato de parcería... Hoy por hoy, Adriana, es raro que te inscriban estos contratos, pero te digo algo más también a lo que vos decís. ¿Por qué? Porque no es un contrato ad solemnitatem. No significa que si no lo hago por escrito no vale. Es ad probationem. Quiere decir que si vos decís que lo hicimos de manera verbal, la parte va a tener que acreditar eso. Por eso son ad probationem y no ad solemnitatem. Cuarta pregunta, muchachos, vayan anotando, por favor. Adriana le está tirando todas las pistas, lo mismo que hizo Juan Manuel. Ahora les voy a pasar la respuesta. Bueno, si bien el contrato de parcería tiene alguna similitud con el de arrendamiento, tiene algunas características que lo diferencian totalmente. En el de arrendamiento, y esto me puede decir Juan Manuel, el arrendador está totalmente desvinculado de la explotación y de los riesgos de la actividad agropecuaria. Claro, bracitos cruzados, Adri, bracitos cruzados esperando que todos los meses me pagues. Yo no tengo nada que ver en lo que haces. En cambio, en el de aparcería, al ser de colaboración y de estructura asociativa, el aparcero dador, que es el dueño de campo o del ganado, después cuando veamos la pecuaria, entrega la tenencia de la tierra al tomador, al aparcero tomador, para que la trabaje y se vinculan así con el fin de repartirse los frutos que se obtengan de esa explotación. Es Adriana, decir, que las dos partes... ¿Molestar? Sí. Que me gusta mucho, que leí, que para él les puede ser útil. La parte de alícuota de los frutos y utilidades que se obtengan. Y eso también es la naturaleza y el pensamiento para razonar el contrato y separarlo y diferenciarlo. Entender que quien entrega ese predio, esos animales, recibe una alícuota de los frutos y las utilidades. Sí. Se reparten. Se reparten los frutos. Pero muy claro, pero habíamos hablado de un precio en dinero en el contrato anterior. Nos hace cambiar el chip para diferenciarlo rápido. Aquí no hay precio en dinero. ¡Ah, por supuesto! En el arrendamiento yo me quedo cruzadito de brazos y la otra parte tiene que pagar un precio en dinero. Acá no es una sociedad, pero yo, titular de la tierra o de los animales, voy a tener una responsabilidad y quien toma a su cargo los animales para engorde o cría o el campo para producir una cosecha, también va a tener que hacer lo suyo. Es elemental esto. Hay una diferencia abismal entre un contrato y el otro. Eso también puede ser. A ver, ¿qué diferencia se encuentra entre un contrato y otro?
Pero el arrendamiento, el precio se debe fijar necesariamente en pesos. En cambio, la parcela, dinero. En dinero. En dinero, porque también puede ser en dólares, Adriana. Trajo mucho de pelote eso, ¿eh? En dinero, en dinero. En dinero. En cambio, en otros se establece un porcentaje de los frutos que obtenga el aparcero tomador. Exacto. Y la crítica que se le hace a la ley 22.298 es que la 13.246, que es la ley madre, año 48, chicos, la 22.298 se dictó en el 80, con otra mentalidad. ¿Qué hizo la 22.98? No aclaró nada. ¿Por qué? Porque el reparto de los frutos, Adriana, ¿cómo tiene que ser? ¿De acuerdo a qué? Ahora tiene que ser equitativo. Antes hablaba que tenía que ser equitativo. Ahora se establece un porcentaje, se establece el porcentaje de los frutos. Antes hablaba que era equitativo. Desapareció la palabra equitativo, que era muy exactamente importante. Fundamental, fundamental. Bueno, después hay un artículo que estaba ya, es aplicado a todos los contratos de la ley 13.246, que prohíbe convenir como retribución, además del porcentaje fijo, además de un porcentaje fijo en la distribución de los frutos o suma determinada de dinero, está prohibido un adicional a abonarse en dinero o especie y de acuerdo con la cotización o la cantidad de frutos obtenidos en trabajos ajenos a la explotación del predio arrendado. Eso creo que ya lo mencionó Juan Manuel cuando habló de arrendamiento, ¿no es cierto? Perfecto. Vamos a, ¿sabés qué, Adri? Para poder llegar a terminar. Sí. Después, las obligaciones de cada parte, sí, y después no. El tema del reparto. Bueno, y yo después te ayudo con lo que es mediería. ¿Eh? Así que, ¿cuáles son las obligaciones de las partes, Adriana? Bueno, ¿qué te parece a vos? A ver. Acá le voy a decir, del aparcero tomador, ¿no es cierto? El aparcero. El tomador es el que trabaja, en definitiva, es el conocido como aparcero. El tomador tiene obligación de explotar personalmente. Este sí que es intuitu persona, porque sí, si se muere el aparcero no lo puede reemplazar nadie. Este es para el aparcero tomador. Tiene obligación de explotar personalmente el predio. No puede realizar cesión alguna de la cosa objeto del contrato. Debe darle el destino convenido o, si no se fijó el destino, debe realizar la explotación según los usos y costumbres del lugar. Tiene el deber de conservar los edificios, mejoras y todo elemento de trabajo que haya recibido del dador, salvo deterioros propios del uso y la acción del tiempo. Debe informar al dador la fecha en que comenzará la percepción de los frutos y la separación de los productos a repartir, excepto que se haya convenido expresamente lo contrario. Eso es fundamental, Adriana, ¿eh? Chicos, tomen nota. Yo, tomador, debo poner en conocimiento del dador, sea de animales o de un predio, la fecha en que se van a repartir los frutos. ¿Por qué? Porque hasta tanto no se reparta, ahí existe un condominio. Exacto. Y hay que repartir, y se va a repartir de manera proporcional a lo que cada uno aportó. Vos aportaste tu trabajo, pero yo te aporté un predio, maquinarias, elementos de trabajo. Vamos a dividir 60 y 40. Pero bueno, es fundamental. Esa proporción la convienen entre las partes, no es una regla. Exactamente, pero es fundamental lo que vos dijiste, Adriana. Debo comunicar al dador el tiempo que se va a realizar la separación de los frutos. Yo no puedo separarlos individualmente porque es de conjunto. Exacto. ¿Se entiende? Bien. También tiene que informar inmediatamente al dador si se produce una usurpación o algún evento dañoso a sus derechos. También tiene que informar. Obligaciones de los derechos reales, eso sabe. Claro. Exactamente. Una cosa, que el contrato de quilaje es un contrato prohibido porque rompe y elimina, porque le da un porcentaje fijo, a equivalencia en dinero, y rompe con el alea propio y característico del contrato. Eso lo, si lo notas. Exacto.
Sí, ahí, bueno, sí, eso fue la crítica que se le hace constantemente. Bien. ¿Y las obligaciones del dador? Ahora, espere que voy al machete que tengo por acá y se las digo. Sí, tranquila, Adri, tranquila. Va. Vení bárbaro hasta ahora, ¿eh? Dale. Espere que tengo... Y la vamos a pensar, Adriana. Yo soy el dador. Primero sí. Y principal, entregar en las condiciones pactadas el predio o claro. Los animales. Exactamente. También en segundo lugar... La CIE tiene que hacer cargo de evicción en caso de... Exactamente, exactamente. Responde por la evicción y los vicios reviditorios. ¿Qué más? Mantener al aparcero tomador con la tranquilidad de que trabaje el predio. No que se mete gente. Ah, no, pero a mí don Prudencio me deja acá traer estos animales. Pero esperá. Claro, don Prudencio sabe don Prudencio que yo soy el aparcero tomador y nosotros tenemos un contrato, discúlpeme, salga del predio con sus animales, porque a mí me tiene que garantizar el dador las condiciones claras, precisas y adecuadas del inmueble motivo del contrato o de los animales motivo del contrato. Claro. ¿Qué otra obligación les parece? A ver, Adri... La perdí, tenía una listita y se me fueron, discúlpeme. No, pero yo te voy ayudando, dale. Sí. Pensemos en el contrato anterior, ¿cómo era el tema de las plagas? Las tengo acá anotadas, sino en la ley. A ver, si querés, se las agradezco a la compañera. ¿La parcela de dos? Sí. Está el tema de las escuelas y demás, que hoy ya no se utiliza, chicos, porque ya no hay escuelas... ¿No existen esas escuelas la obligatoriedad? No, ya no, porque hay escuelas establecidas por parte o de la provincia o las nacionales, ya sí. Eso se dejó, por eso hay varias cosas que tienen que verse, desde el año 80 que tenemos esta ley y nadie se preocupa en modificar los términos, para qué casos como esto, la obligación de prestar un salón para que los arrendatarios o aparceras puedan mandar a sus hijos al colegio, hoy ya tenés establecimientos. Ojo, tampoco son en perfectas condiciones, y más de nosotros sabemos que a veces uno se lo decía a mis hijos y ahora a la más chica que egresa el año que viene, yo le decía, no te quejes, vos venís en auto, calentita, a chicos se levantan a las 5 de la mañana y en mula van a los colegios. O sea, y esto no es... que van a comer al colegio. Claro, exactamente. Entonces, esa obligación no está hoy por hoy, está cada vez menos planteada, Adriana, porque, como te dije, ya esto no se utiliza de por sí, ¿no es cierto? Estaba dentro de las obligaciones, pero entiendo que cayó en desuso, ¿no? Claro, sí, por supuesto, también tengo el derecho, como aparcero dador, de si quiero ir a inspeccionar, porque a mí me interesa cómo estás trabajando, porque a partir de ello después va a venir el mejor o menor, la producción. Y en la producción, yo dador también estoy en el reparto, así que puedo llegar a ir, inspeccionar cómo estás llevando a cabo el contrato. ¿Qué otra obligación tenemos como aparcero? La lucha contra las plagas, lo habíamos marcado, el tema de... Eso también. Con esto. A ver, como en este contrato las dos partes van a tener intención de lo que se recaude de los frutos y lo de los producidos, ahí vamos a explicar la siguiente lógica. Si al momento de la entrega existían las plagas, 50% para cada uno de los correspondientes gastos que requieran, o la demanda de gastos que tengan para la lucha contra las plagas. Si no existían, ¿cuál era la lógica? Si lo explicábamos al tomador, porque no estaban hasta ese momento. Eso es lo que veníamos charlando ahora mismo, se aplica en este contrato. Lo agrego a Adri para Otra, exactamente, y otra de las obligaciones es que conforme el decreto reglamentario 8330, el aparcero dador debe llevar los registros, porque en el contrato se establece que hay que llevar las anotaciones referentes a la explotación, Adriana.
Ese, nómina de animales, nómina de maquinarias, enseres, bienes aportados cada uno, es como un inventario que debe hacer el dador para los efectos después hacer esa conjunción de... para que también les quede claro, hay un contrato que se llama mediería. Esa mediería. Ese contrato es una especie de aparcería. Sí. ¿Eh? Pero ¿qué pasa? Nosotros decimos que en la parcería, tanto agrícola como pecuaria, se van a repartir los frutos de manera proporcional. Sí. Pero el manejo de lo que es veterinario, ingeniero agrónomo, cuidar que los animales, si es de dar la parcería pecuaria, la medicación, los alimentos, todo depende del tomador. Lo mismo que el predio que se entrega. Ahora, la dirección la va a llevar, en este caso, el aparcero tomador, porque tiene que llevar a cabo toda esa labor a los efectos de repartir los frutos. La mediería es una especie de aparcería que ya tiene todo por mitades. Por mitades. Bien. Que los aportes que realizan tanto el mediero dador y el mediero tomador son equivalentes, es decir, iguales. En cambio, en la parcería, cada uno va a aportar lo que surja del contrato y establezca las partes. Libre. Los gastos de explotación del predio van a ser afrontados también por partes iguales, cosa que no ocurre en la parcería pecuaria ni en la agrícola, porque esto es mediería, mitad, medio, o sea, todo un 50%. Doctor, le voy a decir algo que algunos autores dicen, que tiene una descripción, una similitud en la naturaleza a la simple sociedad y es un contrato asociativo con ese tipo de naturaleza. Esto es lo que tengo anotado, no sé si usted comparte. Sí, ¿por qué? Porque acá viene lo... Dice, en la práctica las sociedades de hecho y a las simples sociedades por la naturaleza de cómo se reparte la distribución. Exacto, porque va por mitades, pero te voy a decir algo más, Juan Manuel, ¿y sabés por qué se tilda ese rótulo? Muy simple. Porque la dirección y administración ya no va a ser a cargo del tomador, sino de ambas partes. A mitades. En la parcería, eso es ineludible del tomador. En la mediería, la administración, como la dirección, va a ser por partes iguales. Quiere decir que el aparcero dador va a tener que estar junto al tomador en la dirección y administración del contrato que han llevado a cabo. Por eso, mediería. Entonces, se puede decir que la mediería es cuando una de las partes se obliga a aportar un predio rural para que otra lo destine a una explotación agropecuaria en cualquiera de sus especializaciones. Hasta ahí, ese sería el contrato de parcería. Bueno, me faltó contribuyendo ambas de manera equivalente los aportes, el capital necesario, los gastos de explotación, con igualdad de poderes en la dirección y administración y con el objeto de repartirse los frutos en partes iguales, no como la parcería que nos explicaba Adriana, que era de acuerdo a lo que proporcionalmente las partes pudieron entender en el contrato. Eso es mediería. Bueno, pero la parcería pecuaria, que nos saltamos, la parcería pecuaria, la parte que empieza en el artículo 34, que antes de entrar al 34 les cuento, amigos, que pecuario viene de pecus, del latín que quiere decir ganado, y de pecunio, que quiere decir dinero, porque el ganado era dinero, y de ahí viene esta hermosa palabra pecuaria, de la parcería pecuaria. Y dice el artículo 34 que cuando la cosa dada en la parcería fuera solamente animales, los frutos y productos o utilidades se repartirán por mitades entre las partes, salvo estipulación de uso contrario. Es decir, en principio es por mitades, también pasa a ser una mediería, salvo que se estipule algo diferente. El contrato de aparcería pecuaria es el que hoy en día más se utiliza entre los contratos de aparcería.
me enteré. Sí. En este, los dados en la parcería son solo animales. Se reparten los frutos, productos o utilidades por partes iguales, pero la ley admite que hagan otro convenio. Si lo que entregó el dador fueron animales, tiene que otorgar esta evicción, es decir, que si un animal está defectuoso, debe sustituirlo por otro. Y por otra parte, ninguno de los aparceros, ni el dador ni el tomador, puede disponer sin el consentimiento del otro de los animales dados en la parcería, ni tampoco de los frutos o productos, es decir, no pueden disponer libremente, necesitan del consentimiento de la otra parte. Y acá viene también alguna diferencia en cuanto al plazo. Puede fijarse libremente, porque... Exactamente. Sí, eso es fundamental. Otra preguntita de examen. Otra, puede ser, mire, puede fijarse libremente en el caso que el dador entregue animales solamente. Ya cuando usa ya cuando lo que da es el uso y goce de un predio, ahí hay una limitación. Pero cuando son animales, puede fijarse libremente. El tomador tiene a su cargo los gastos de cuidado y cría de los animales entregados. Pero puede llegar a ser hasta de 20 años los contratos de aparcería, según las características. Sí, es muy raro que llegue a ese tiempo, Adri, pero sí. Puede llegar a ser. ¿Qué pasa, ¿cierto? Adriana, ¿qué pasa en cuanto a la responsabilidad? Por ejemplo, el aparcero, tomador o aparcero que se le dice, por su culpa se pierde la mitad del ganado. ¿Quién es responsable ahí? Ahí es responsable, si es responsabilidad del tomador, es el tomador. Exactamente, y puede ir el aparcero dador, puede ir con daños y perjuicios porque fue culpa tuya. A vos te entregué los animales para engordar y perdimos la mitad del ganado que yo te di. Ahora, si no son causas no imputables al tomador, y ahí no responde, ahí no responde el tomador, son causas imputables. Evidentemente vinieron con la afección desde el momento que hicimos el contrato. Sí. Y se comprueba que no tuvo nada que ver. Perdón. Exactamente. Ahora, debe rendir cuentas. La rendición de cuentas. Claro, ¿por qué? Por los despojos o lo aprovechable. Con lo cual va a tener que rendir cuentas. Porque si no, ahí tiene otra gravedad más en cuanto no solamente los daños y perjuicios, si fue por su culpa, sino además de lo que evidentemente puede ser aprovechable. Ahora, si yo, tomador, no tuve ninguna negligencia, pero se murieron por X motivo, no voy a responder, pero sí voy a tener que hacer una rendición de cuentas para entregársela al dador en cuanto a lo aprovechable. Sí, señor. ¿Los gastos de cuidado de quién son, Adriana? Yo te dejo a vos, yo te entrego... 40 Aberdeen Angus. Primero, el contrato va a tener que determinar la especie, raza, claro, pesaje, y yo acá hay algo que ver, chicos. En la parcería pecuaria puede ser para invernada o engorde o para cría, ¿eh? Hay que establecer para qué cada contrato. Los tiempos, ¿no es cierto? Por eso que hay distintas... Los plazos son diferentes según para qué se entregan. Y también creo que es importante destacar que las disposiciones de la ley de orden público solamente se aplican al contrato de parcería agrícola, no a los porque se entrega el uso y goce del predio rural. Pero ahí es donde tiene que haber el plazo de los 3 años. La prohibición de explotar irracionalmente el campo, la imposibilidad de embargar y ejecutar los bienes del aparcero, etc. Pero para la aparcería pecuaria ya no rige el orden público, digamos. En la aparcería pecuaria... Aguaria, claro. ¿Perdón? No, que como lo que vos decís es coherente y es así, sí. Adriana. Y tiene que ver acá con que... hay más voluntad de las partes, empezó a jugar la autonomía de la voluntad, que no se da tanto en la agrícola.
Claro, en la agrícola es el orden público, aquí es la voluntad de las partes. Y no sé, doctor, si usted quiere agregar. No, ¿cuáles serían las causas de rescisión del contrato? El aparcero, aquí el aparcero es la figura central. Desaparece el aparcero, desaparece el contrato. No puede ser. Exactamente. Sea muerte, incapacidad. Lo que sea, sí, el aparcero. Vamos por lo más fácil, Adriana, como hicimos con Juan. Sí. Primero y principal, mutuo disenso. Acuerdo de voluntades, se terminó el contrato. Terminó, ni vos ni yo, se termina, mutuo disenso. Lo otro es que se cumplió la convención. Claro. Era hasta que se puedan repartir las crías. Ya está, ya está. O sea, se cumplió el objeto del contrato. Vamos por lo simple. O también puede haber un incumplimiento contractual. Que sería... Porque, claro. Abandono de la actividad... No abonás, hacés las cosas como corresponde, no vacunaste al ganado. Exacto, incumplimiento. Entonces, de la... Exactamente. Lo que hace relativo a los sujetos puede ser que caiga en quiebra o concurso civil, ahí, si cada uno se quiebra o concurso, ocurridos estos eventos, no se va a producir de pleno derecho la ejecución del contrato. Aunque se habilita a solicitarlo, yo puedo como dador decir, mirá, sé que entraste en concurso y quiebra, o continuamos, porque evidentemente estamos al principio central de la ley de concurso y quiebra, conservación de la empresa, o yo, dador, te digo, se terminó el contrato. Si quiebra el dador, ahí ya, la verdad que no sé nada de concursos si quiebra. Pero ¿qué pasa si quiebra el dador? ¿Le pueden si quiebra el dador, en lo que es, sea, sea concurso o quiebra, que son dos figuras distintas, tal vez la más, más llevadera el concurso, la quiebra, vos te sacan de la administración y disposición de tus bienes, puede ser que en ese caso... Vos, tomador, te presentes y dije, yo tenía un contrato. Sí. Y que evidentemente hay una parte que va a ingresar a lo que es la actividad concursal. Por lo tanto, voy a solicitar al síndico en primer lugar y después al juez para la continuidad. Porque yo soy el título personal y no estoy en quiebra ni en concurso y el que está es el dador. Y creo que la mejor forma de conservar la empresa y que también tenga ingreso o dinero sea continuando la explotación. También puede ser que el síndico determine alguna cosa referente a ello y en última es el juez quien va a determinar en cada caso si se continúa o no con eso. Respecto a otro que hablábamos con Juan Manuel hoy, era la pérdida total o parcial de las cuestiones que hacen al contrato, sea que haya alguna enfermedad que ocasione la muerte de los animales. El contrato tenía en principio los animales y vos me lo entregaste y se fueron muriendo el 30% en los primeros 6 meses. Y bueno, ahí el contrato me queda muy poco y la producción no va. Quiere decir que ahí es pérdida parcial, pero puede dar lugar no da lugar, la pérdida parcial no da lugar a la resolución, porque evidentemente vos podés seguir con menos. Puede ser una fluctuación propia del desarrollo del contrato. La pérdida total de la cosa, la pérdida total sí hace a la resolución, la parcial no, porque vos tenés un marco donde vos podés seguir generando la producción adecuada de este contrato. Ojo, los vicios redivitorios no van a producir la extinción de pleno derecho. Lo que sí puede ser que aquella parte que se vea sorprendida por los vicios redivitorios plantee la resolución del contrato y después del proceso judicial correspondiente habrá que ver si se cumplió o no se cumplió a los fines de dar esa resolución. Acuérdense que yo pido la resolución, no me pueden salir con el cumplimiento. Yo puedo pedir el cumplimiento y en su caso la resolución, pero no puedo pedir la resolución
y después pretender el cumplimiento del contrato. ¿Eso se acuerdan, chicos, de contratos? Sí, ¿no? Pero esto, estos contratos de aparcería, dejando de lado toda esta parte formal, en general, por lo que leí, se hacen entre personas de confianza, no es entre desconocidos, se hace entre personas de confianza y por eso prevalece, y si bien tienen que ser por escrito, pueden no serlo, porque es como que es menos formal que los de arrendamiento. Los contratos de aparcería no necesitan estar escritos, se hacen de... No, por eso es ad probatione, no a solenitate. Y por eso que, y lo que sí te digo, Adriana, que lo que vos estás mencionando, que es muy importante, que puede ser que no se haga por escrito porque hay confianza, esa confianza se logra a través de que las partes vienen desde hace años 20, 30 años, realizando estos contratos. Claro. Y vos sabés que, por más que hoy hayan modificado un montón de conductas y demás, la gente de campo siempre tiene... esa la gente de campo es de palabra. La palabra vale. Lo que pasa, Diana, que ha cambiado mucho, inclusive en el campo, porque si no, tampoco hubiese hipotecas, prendas. Antes de eso no se hablaba en el campo. A eso le iba a decir también. Hoy hay hipotecas, hay prendas, porque evidentemente lo que dice Adriana coherentemente, que es que la palabra vale, hoy hasta se está viendo... hasta la gente del campo, que a veces la palabra ya no tiene el mismo valor que tenía antes. Por eso yo sigo insistiendo que es importante la redacción de un contrato por escrito si es la primera vez. Ahora, si hace 20 años que venís con la misma parte realizándolo, ya es muy difícil que el vigésimo primer año hagan un contrato por escrito. Yo lo que recomiendo sí es que hagan por escrito desde el arranque, después si va pasando el tiempo y hay confianza, pero para mantener y describir claramente el contrato y el tema del reparto de los frutos. Y el Adriana, inventario también, ¿no? ¿Leíste algo de feedlot? No, pero yo sé lo que es el feedlot. A ver. Es la cría de ganado, en vez de a campo abierto, dentro de un... justamente en corrales. En corrales, ¿no es cierto? En corrales, exactamente. Pero con, no, por supuesto, que... las instalaciones apropiadas. En instalaciones. Ahora, en corrales. ¿Hay contratos diferentes para el engorde en feedlot? No. Lo que vos tenés que determinar es, porque ahí, en ese caso, Carolina, ¿estás trabajando? Debe estar aburrida, pobre, ¿no? Ay, pobre, yo sí, lo lamento. Muy bien, estoy trabajando. Caro, te felicito. Bueno, la verdad, gracias por escucharnos, porque por ahí tenés ganas de hacer otra cosa y gracias. Igual, a todos. Pero el sacrificio vale, es un orgullo, sí. te felicito. Bueno, muchas gracias. Y estoy en Madariaga. Hay mucho campo. En Madariaga. Yo estoy en Madariaga. Claro, ahí vos ya tenés. Se da mucho el tema de la parcería pecuaria. Y en esto, el feedlot es en corrales apropiados, debidas instalaciones, con una dieta especial. Ustedes saben que yo tengo un amigo que hemos hecho juntos el secundario y tiene campo, pobre también. Iba al colegio, al Don Bosco, donde egresamos. Y venía a dedo. Hoy es un gran empresario y con los hermanos venían a dedo. A veces se dormía en clase, pero era porque trabajaban con el padre de la tierra y se acostaba muy tarde y se levantaba muy temprano. Y hoy, gracias a Dios, los tres hermanos tienen una empresa agraria importantísima. Y justo en un cumpleaños de la madre, me invita y me dice, vas a ver dos tipos de carne distintas. La que estoy haciendo acá... en la parrilla es la que le compro acá al carnicero del Coyunco. Pero te voy a dar también otro tipo de carne que es la que se... se engorda en los feedlots. No, esa es de feedlot. No, que es la de carne de vacuna, pero alimentada a pasto. De pastura. Y cuando la traen, los colores son distintas. La que compró en la carnicería, rojo, esa carne roja,
blandita, rica. La que él trajo, que es criada a pasto y a los alimentos correspondientes, o sea, no en un corral como es un filot, la carne era morada, muy dura, y me dice, ¿te gustó la primera? Sí, porque estamos acostumbrados a eso. Porque es otra carne, otra forma de alimentación. En el finlot, ustedes imagínense que te tiene que finiquitar varios periodos, que por ahí, a campo abierto, no se llega. Aparte, la vara no se mueve, doctor. Eso es un tema importante para la grasa intramuscular, que es lo que le da la ternura a la carne que nosotros estamos acostumbrados a comer. Claro. Puede haber dos tipos de estrategias distintas, Juan. Una puede estar con un engorde intensivo. Y no le se va a mover. Y otra es engorde, pero terminación en el corral. Vos podés tener ganado, que los tenés en el campo, y para darle el último toque los ponés en el corral. Y después también tenés lo que ya es dentro del corral, el engorde intensivo. A su vez, los propios que se dan en el filot es el tema del propietario de los animales y el tipo de hotelería que se ofrece. ¿Por qué? Porque va a haber, lo que vos decís, Juan, lo sacamos a que den una vuelta para que pasten también dentro del predio. Comúnmente, esto se hace en zonas alejadas. Nos pasó que en Balcarce había la idea y se estableció un finlot. Claro, esto generó un amparo ambiental y se hizo una vista con todos los representantes de la ciudad de Balcarce y el propietario del finlot, y se escuchó en esa audiencia pública a cada una de las partes. Tanto la municipalidad como la gente no quería saber nada. ¿Por qué? Porque se puso el finlot, si bien alejado del centro urbano, en el lugar donde estaba el finlot había un complejo de viviendas. Y evidentemente los alemanes no solamente comen, sino hacen sus necesidades. Y la gente decía que depende del viento, los olores, era imposible vivir ahí. Sí, no claro, solo los olores, sino la producción de metano, o sea, la explotación de carne, genera un gran impacto ambiental. No solo el tema del olor, sino el tema de los gases que emiten grandes. Claro, y la degradación del medio ambiente, Juan. Claro, por eso se hizo la audiencia pública. Y tenés que ver, primero, la degradación que se produce del medio ambiente, que es la contaminación del suelo, el agua, la atmósfera, todos elementos patógenos que después generan enfermedades. La erosión del suelo y también el paisaje. ¿Qué pasaba además de eso acá? Si bien no estaba fuera del ejido urbano, sí alejado, pero también se planteó en esa audiencia pública, que yo en ese momento era secretario del doctor Méndez Acosta, juez del Civil 14, yo era su secretario, nos asombró esto. ¿Por qué? Porque los dueños de ese filot que quería establecerse y donde se planteó el amparo ambiental, porque tampoco había un estudio de impacto ambiental, primera cuestión que es necesaria hacer, también se acoplaba otra cuestión. Si bien era cierto que no estaba fuera de la zona urbana, estaba alejado, pero surgieron estos habitantes de ese complejo que fueron los que la audiencia pública se los escuchó. Y también se escuchó al titular, y el titular del filó decía, está bien, yo no soy de Balcarce, yo vivo en Mar del Plata, pero acá también hubo tres emprendimientos más cercanos del mío que no hubo problema porque eran autóctonos de acá, porque los propietarios de ese filot eran de Balcarce. Yo, como soy de afuera, a mí me hacen este amparo que no me permiten trabajar, y yo evidentemente invertí. Lo que pasa que también a esa inversión, ahí está lo productivo, lo que decíamos con Adriana, y se aleja lo que es el medio ambiente. Acá hay que unir todo. Por un lado, tendría que haber cumplido con el impacto ambiental, que de hecho después se dio para que lo haga,
y que eso dio muestras de que no iba a engrosar lo que era el medio ambiente, iba a afectar, pero faltaba. Así que fue necesaria esa audiencia pública, donde estuvo muy interesante porque cada habitante, por supuesto había un listado de quienes iban a hablar, y se escuchó las dos campanas, pero también se le puso un énfasis en que, claro, los otros Finlot eran gente de Balcarce, y este era un empresario que era de Mar del Plata, que se instalaba a Tepilot de Balcarce. Pero también es importante que ha crecido muchísimo, sobre todo en la provincia de Buenos Aires y en La Pampa, hasta límites que son insospechados, una capitalización con un estatus ambiental que realmente es impresionante, porque ahí sí que hay que conjugar lo que decía Adriana, equilibrar. Está bien, cada vez hay más Finlot. ¿Por qué? Porque es más rápido el engorde y más rápido llevarlo al mercado de Liniers. Sí, pero también hay algunas cuestiones como son degradación del medio ambiente, suelo, clima, que se va, más la parte humana, que es los habitantes de un lugar donde se establece un Finlot, donde hay que barajar todo a esos efectos. Por eso necesariamente debe existir un estudio de impacto ambiental como para que todo quede equilibrado, ¿se entiende? Ese es el contrato de Finlot, el contrato de engorde de manera intensiva en lugares como son corrales, donde se los va engordando a los al ganado. Con lo cual, es importante que ustedes lo sepan, porque hoy, doctor, por hoy... Una preguntita. ¿Sí? Estos contratos para engordar en un feedlot, ¿tienen alguna conexión con la parcería? ¿O son que simplemente...? Sí, ¿sabés qué sería? Si bien es un contrato que, si vos sabés, no está... de capitalización hacienda. Ese engorde de corral, o mejor dicho, el lote de la alimentación, como lo cita mucho la doctrina, sí, se compromete a engordar una parte, los animales, de otro, teniéndolos en un corral con instalaciones apropiadas, muchas veces financiado, y esto es importante, por el dueño de los animales a engordar. Yo te llevo los animales, yo colaboro en la instalación del Finlot, y después repartimos. Acá es muy importante aquel que tiene el capital necesario para esa instalación. Por eso es como yo te digo que muchas veces es financiado todo esto por el dueño de los animales a engordar. Ahora, yo tengo los animales. Yo te ayudé a instalar a vos, Adriana, lo que es el loteo, el lote correspondiente con todo. Pero bueno, vamos a repartir los frutos, pero depende mucho de lo que yo también, aparte del animal, lo que yo disponga para ello. Y por supuesto tiene que haber una dieta estricta, porque no es lo mismo, y fíjate que el engorde no va a ser como un contrato común, sino que va a ser de manera más intensiva, porque los tiempos son necesarios a los efectos de la producción de vida de esos animales. Es el engorde a corral, como se lo llama. Y es una tecnología, por eso yo también hablaba de la técnica, la tecnología, con animales sin confinamiento. Vos podés sacarlos, retirarlos, pero casi siempre están instalados en ese lote y es muy difícil que vos los saques. ¿Por qué? Porque depende también de dónde está instalado el Finlot. Vos no podés estar con el ganado por una zona, como en este caso que yo les comenté, que no era zona rural, sino era zona urbana. Alejada, sí, pero son urbanas, con lo cual eso genera muchos problemas y, por supuesto, hay mucho contenido de concentración energética y de alta digestibilidad. ¿Por qué? Y porque, evidentemente, tenemos un plazo en producir la mayor cantidad de kilos de carne en un menor costo y en menor tiempo. Por eso también es muy importante el alimento que se les da. Y acá yo diría, Adriana, que es una parcería peculiar, pecuaria, porque bueno, yo no te estoy entregando
animales para que los lleves a tu inmueble, sino lo que yo te estoy entregando animales de un lugar que vos realizaste y que yo también como dador pude haber contribuido, y yo diría que sí estaríamos dentro de una parcería pecuaria especial. La diferencia grande que hay entre la parcería pecuaria es que yo lo que voy a entregar, chicos, me obligo a entregar animales. La parcería agrícola, yo me obligo a entregar un predio con animales, con maquinarias, con enseres, para repartir después los frutos de la manera establecida en el contrato. Y nos quedaría para la clase que viene, creo que estaba el chico que tiene que dar accidentales. Ahí vamos a ver el contrato de hasta dos cosechas y el contrato de pastoreo. Y lo vamos a tener que diferenciar desde pasturaje o pastaje o pensión de animales. Con eso el día jueves terminaríamos todo. Y les vuelvo a repetir, el martes que viene va a estar, creo que este chico, no me sale ahora el nombre, que va a hablar de bosques, que Freddy le pidió que cubra la clase del martes. ¿Ariel? Y bueno, ¿cómo? ¿Ariel? ¿Ese? Sí. Sí, porque creo que Otto ya terminó todo lo que Otto tenía que dar. Otto y Por eso les digo. Y aparte, algo importante. Carolina, te hago una pregunta, porque es presencial. Si vos tenés algún inconveniente, y esto lo digo a otros, si tienen algún inconveniente para estar presencial, por favor, el miércoles que viene, hablen con Freddy, a ver si les va a tomar a ustedes virtual, porque la idea es tomar a todos presenciales. Por favor, cualquiera que tenga un problema. Ya le mandé un email al doctor Freddy, y él me respondió que me iba a tomar por Zoom, y así que si hay algún otro Perfecto. Compañero en la situación, seguro. Buenísimo, Caro, buenísimo. No sabía eso, pero yo me anticipo para si alguno tiene un problema, también hable con Freddy. Es mi caso también. ¿Eh? Estoy en el mismo caso, tengo la excepción. ¿Y lo hablaste con Freddy? Sí. Yo no lo hablé, pero estoy dentro de la lista de excepción. No sé si tengo que hablarlo, o no sé. Sí, chicos, el día miércoles, mañana Freddy tiene que dar clase. Mañana coméntenlo con él, porque están en la lista de excepciones, se le va a tomar de manera oral, pero virtual. Y para ambos casos, yo los veo, acuérdense, este jueves que viene para la última parte de los contratos. Primero, no se hagan problema, van a hacer preguntas concretas. Fíjense que yo ya le tiré 5 de que los que se pueden tomar. No es, y no se va a tomar más de lo que se ha dado. Naturaleza jurídica del contrato de parcería, ¿no? No porque no se dio, porque lo que yo quiero es lo práctico y lo necesario que ustedes tienen que tener el día de mañana para redactar un contrato agrario y pecuario. ¿Está? Así que, a no ponerse nerviosos, van a hacer preguntas cortas y les va a ir todo muy bien. Chicos, nos vemos el jueves que viene. Perdón si me pasé de hora, pero el tema daba para... ¿Este jueves o el otro jueves? No, este jueves. Ah, este jueves. Yo termino este jueves. Si llega, si por ahí alguno de los profesores les queda algún tema, hoy vendrán ellos, o si tengo que auxiliarlos, los auxilio yo, pero... Mis clases terminan con contactos el día jueves, mañana, miércoles, el jueves, a la misma hora, 18:30. Gracias. Sí. No, gracias a ustedes, chicos. Chao. Buena semana. Me había designado el contrato de capitalización de Hacienda, pero sí. O sea, yo había hecho un PowerPoint y todo, pero nada, o sea, remite mucho a lo que hablábamos recién. Por ahí va a ser repetitivo. Si hiciste un power, la lo verdad, que puedo hacer es mandárselo a los chicos si quieren. No, primero y principal, agradecerte ese laburo. Segundo, para refrescarnos y para que ya nos quede en la cabeza por si me llegan a preguntar a parcela pecuaria, acá tengo el de capitalización de ganado. Te doy un tiempo para que vos expliques el power y después vemos lo que nos falta, que es contratos accidentales. Hasta dos cosechas
y el de pastoreo por un año. ¿Está? Gracias. Sí, ese no sé para quién estaba designado, yo tenía ese. Pero nada, o sea, si quieres repetimos un poco. Como no está regulado, propiamente dicho, remite no. mucho a la parcería. Pero hay ahí, ahí entra, Simón, ahí entra a jugar mucho la autonomía de voluntad. Simón, exacto. Sí, accidentales había un chico que tenía que hacerlo, ¿eh? Sí, no sé a quién estaba designado. No sé quién estaba, pero... Juan, ¿querés verlo vos? ¿A mí me decís? Sí, los accidentales. Sí, no tengo problema, lo preparo. ¿El martes? Sí, no, el jueves. Pasado mañana. Bueno, de hecho, hay alguien que... Yo me acuerdo que Simón enganchó y le enganché con ese porque Simón se reía del que le había tocado accidental. Simón no lo va a mandar en cana, pero hay uno que tenía contacto accidental. Y creo que preguntó en el centro de estudiantes qué pasaba con eso. Así que hablaré con Valen, que se comunicó conmigo del centro de estudiantes, para ver quién es el que tenía que dar accidentales y se bajó del tema. Así que ya me van a informar. Juan, ve dos, tres cositas. Accidentales, escaso tiempo. Hay dos contratos, hasta dos cosechas y pastoreo. Y diferenciamos pastoreo con pastaje. Ya está. Y Simón da el power y finalizamos la clase. Pero por lo menos así ya tenemos el panorama de todos los contratos. Sí, yo te lo preparo, no te das problema. Me tomo listo, un rato. Chicos, abrazo a todos. Nos vemos. Chau. Nos vemos. Chau.